El exdelantero del Milan, ahora convertido en director técnico de la FIFA, Marco Van Basten, tiene algunas ideas para compartir con el mundo. Hoy en Hazte la Lista, las reglas de Van Basten para revolucionar el fútbol. Te molesta cuando alguien corta un contraataque con un sucio agarrón y todo se soluciona con una simple amarilla, pues tranquilo, porque Van Basten propone sustituir las amarillas por expulsiones temporales de 5 o 10 minutos. A ver quién es el valiente que agarra ahora. ¿Y qué me dices de las pérdidas de tiempo? Que si no encuentro el balón, que si el recoge pelotas no puede correr, que si espera que mejor saca a mi compañero. Van Basten está muy en contra de esas cosas y por eso propone que los 10 últimos minutos se jueguen a reloj parado, como en el baloncesto. Seguro que conoces la figura del delantero palomero. En el colegio es ese niño que juega esperando el balón apoyado en el poste y comiéndose el bocadillo. ¿Te suena, eh? Pues Van Basten pretende introducir la figura del delantero palomero en el fútbol profesional, eliminando los fueras de juego. Si eres de los que en las tandas de penaltis agradecerías tener un desfibrilador cerca, Van Basten ha pensado en ti y ha pensado en cambiar los lanzamientos desde los 11 metros por shootouts al estilo del hockey sobre hielo. Estás mirando ya precios de desfibriladores, ¿no? Van Basten odia las aglomeraciones de gente alrededor del colegiado, gritándole cosas sin sentido. Así que propone que a partir de ahora solo el capitán pueda gritarle cosas al árbitro. Con sentido o sin sentido, eso no lo especifica. Basándose en el baloncesto, Van Basten pretende que se expulse al jugador que cometa 5 faltas. Entre esto y lo de las amarillas van a acabar jugando 3 contra 3. La siguiente es simple: cambiar las dos mitades de un partido por 4 cuartos. Nada, está a nada. Igual les sobraba espacio en el documento de Word y... Respecto a los cambios, el director técnico de la FIFA propone 2 medidas, aunque no lo acaba de tener claro. Una de ellas es que hay algún cambio extra y la otra es que se puedan hacer sin detener el juego, aunque eso obligaría al árbitro a estar todo el rato contando a los jugadores. Ya, no sé. Aunque las ideas del director del departamento técnico de la FIFA parezcan un poco marcianas, si lo piensas bien, puede que algunas sirvan para mejorar el juego. ¿Tú qué piensas?